amigos, bienvenidos a un video más. Estoy aquí preparando, como pueden ver, ya hice un curtido, un repollo, o como le llamen. Y aquí esta es una salsita. En esta ocasión voy a estar preparando unos pasteles al estilo salvadoreño. Se me antojaron. Son unos pastelitos hechos de verdura, que es zanahoria, papa y chayote. Y son hechos de masa, doraditos, ahí les voy a estar mostrando. Pero ahorita pues estaba preparando lo que es el curtido. Es este repollo, zanahoria, cebolla, le puse unos chiles en vinagre. Y luego se le pone poquito vinagre blanco, el que usted tenga, y se le pone orégano. Y pues poquitita agua con sal. Y ahí está, miren, así es como me ha quedado este curtido, este repollo, miren. Así es como me ha quedado. Los puntitos negros que se le ven, ese es el orégano. Y esta es una salsita de tomate. Nada más puse a cocer tomate, cebolla y un ajo. Y luego lo licué. Le puse la mitad de un chile verde para que no me quede muy picoso. Y aquí está ya la salsita hecha, lista. Y ya como pueden ver, pues ahí la tengo ya lista. Y tengo listo el repollo. Con estas dos cosas es que se acompaña esos pasteles. Con esto mismo es que se acompaña también las pupusas salvadoreñas. Así es que pues ahí les voy a estar grabando el preparativo de los ricos pasteles. Espero que les guste este video, mis amigos. Para mi esposo le voy a hacer una salsa diferente. Esta es salsita con tomatillos verdes, ajo, chile y un poquito de sal, un poquito de consomé. Ahí está, miren. Para él es así porque a él le gusta picosa, entonces por eso va a ser diferente a la otra salsita que yo preparé. La otra es la que normalmente utilizamos en mi país para hacer para los pasteles o yuca, lo que sea, o las pupusas. Pero para él va a ser esta salsa muy diferente. Bueno, como pueden ver, aquí tengo ya picado lo que es la verdura que voy a utilizar para los pasteles. Aquí tengo lo que es zanahoria, papa y chayote. Yo lo hago de esta manera, picadito de esta manera, porque no me gusta picarlo muy grueso y ni muy grandes. Entonces yo lo hago de esta manera. Recuerden que cada quien cocinamos diferente. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pasarlo a cocer. Aquí ya tengo poquita mantequilla derritiendo. Entonces ya solamente lo pongo aquí así. Ahí como pueden ver. Y lo vamos a tapar para que se cosa lo que es nuestra verdura. La verdura no la dejo muy, muy blandita no. La dejo semi blandita porque si la dejas demasiado blandita, se hace como masa. Entonces, por esa razón es que no se deja que quede muy, muy demasiado blandita. Ahí está, miren, así es como se pone a cocer, no se le pone agua, no se le pone nada más que solo la mantequilla. Y recuerden que cuando uno lava la verdura, pues siempre le queda poquitita agua. Ese es el exceso de agua que ustedes ven aquí, pero no se le agrega nada. Entonces lo que hacemos es nada más cubrirlo, taparlo, para que se vaya cociendo así casi como al vapor, por decir así. Luego le vamos a agregar poquitita sal y poquito consomé de pollo. Eso es opcional, o sea, es a gusto de ustedes. Eso lo háganlo al gusto de ustedes, ¿ok? Bueno, como pueden ver, aquí yo ya tengo lo que es la harina. Esta es harina maseca. No es mucha la que voy a hacer porque esto abunda bastante, salen bastante de un poquito de masa. Entonces aquí tengo ya lo que es la harina. Esto es achote, para muchos lo conocen, esto es el achote. Es un tipo de especia. Este es un consomé de pollo de que me mandaron de El Salvador. No le estoy haciendo propaganda nada, ok. Así es que yo le agrego eso a la masa, lo que es achote. Lo voy a mixtear el achote aquí en este poquito de agua que tengo, para darle color. Es para eso que se le pone pues el achote a lo que es la masa,
y yo le pongo poquito consomé y le pongo poquitita sal. Esto es para que agarre sabor y los pasteles nos queden sabrosos, bien deliciosos. Como les digo, recuerden, cada quien cocinamos a nuestro estilo. Tal vez algunas personas lo hagan diferente. Yo les estoy mostrando poquitito, es la manera en que yo los he preparado. Hay personas que les gusta hacerlos de carne también, pero yo lo voy a hacer solamente de verdura. Bueno, ahora sí, aquí tengo preparado ya lo que es la verdura que les dije. Esta es la masa, este es el color que agarra con el achiote, como les digo, el consomé y la sal es para darle poquitito sabor nada más, para que los pasteles no nos queden simples. Así que pues ahorita aquí tengo ya lo que es el aplastador, tengo aquí aceite ya calentando. El aceite tiene que estar bien caliente para cuando usted vaya a poner sus pastelitos a dorar. Yo pongo siempre una pieza aquí de papel porque no tengo mantas o no sé cómo le llamen. Entonces me gusta poner aquí una pieza de papel. Este es papel para que se usa para cocina. Voy a preparar unos cuantos mientras el aceite se calienta y ya pues lo voy a poner a dorar y les voy a mostrar, ¿ok? Como pueden ver, ahí se están ya dorando nuestros pastelitos. Hay que ser un poquito generosos con el aceite porque queremos que queden bien cubiertos para que se nos doren bien. Además, les decía, el aceite tiene que estar bien caliente para cuando ustedes ya vayan a poner sus pastelitos. Y como les digo, miren, así es como debe de quedar del aceite para que se les doren bien. Voy a continuar haciendo otros más y ahorita les voy a mostrar el final cómo queda el platillo de nuestros pastelitos salvadoreños de verdura. Les digo, hay gente que los hace de carne o los hace de pollo, pero a mí me gustan nada más de verdura. Así que pues ahorita continúo haciendo más y les voy a mostrar. Como pueden ver, así es como me han quedado los pastelitos. Acá tengo la salsa y yo le llamo curtido a esto, repollo, ya les mostré al principio. Entonces les voy a enseñar cómo es la manera que nosotros nos comemos estos pasteles en El Salvador. Allá, como les digo, esto los venden por las tardes. Esto es como, por decir, un antojito. No es una cena, no es nada, ni es un almuerzo. Este es un antojito. Así es como lo comemos. Le ponen siempre el curtido así encima a los pasteles. O si ustedes quieren el curtido a un ladito para que no se les hagan aguaditos, pues también se puede. Y miren, así es como nosotros los comemos, los ricos pasteles salvadoreños. Estos, les dije al principio, son hechos de verdura, no llevan, estos no llevan carne ni pollo. Como les decía, hay personas que sí les ponen, ahí carne, ya sea de res, de marrano o pollo, también deshebrado. Alguna gente, depende del gusto de cada quien. Así que pues estos son los ricos pastelitos, mi gente. Así es como me han quedado. Espero que les guste este video. No olviden suscribirse, no olviden regalarme su like. Comenten, déjenme ahí pues sus comentarios en la cajita de comentarios, mi gente, a ver qué les ha parecido. Si es de esta manera que ustedes han preparado los ricos pastelitos y si eres de otro país que no sea El Salvador y nunca has probado esta deliciosa snack, por decirlo así. Te recomiendo que lo hagas, intenta hacerlo y vas a ver que te va a gustar. Así es que pues mi gente, sin nada más me despido, deseándoles un feliz día, feliz inicio de semana. Que Dios me los bendiga, los quiere siempre, siempre su amiga Ali Vlogs. Bye.